Bienvenidos a Punto de Historia. En este capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca del concepto de marxismo. Así es, en solo tres pasos te explicamos brevemente en qué consiste el concepto de marxismo y a qué punto quiere llegar Carlos Marx con respecto al Estado. Quédate hasta el final para poder comprender el término de este video. El término marxismo suele hacer referencia a una concepción de la vida política, de la economía y la sociedad, que tiene como base el pensamiento de Carlos Marx. Esto está expuesto en las distintas obras que él elaboró durante la segunda mitad del siglo XIX. Punto número 1. Marx observó y explicó las grandes transformaciones que se produjeron durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, donde se consolidó el capitalismo. Si bien no se dedicó a formular una teoría del Estado, la cuestión estatal está siempre presente en sus trabajos. Sus ideas en realidad constituyeron una ruptura con respecto al contractualismo y al idealismo. Estas eran otras corrientes de pensamiento que circulaban en los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, si para los contractualistas el Estado surgía de un contrato que suponía cierto acuerdo entre los hombres, para Marx es el resultado del modo de producción capitalista. Entonces, producción capitalista sería el modo en que se organiza la producción de bienes y servicios en el capitalismo, que a su vez genera una manera específica de relaciones sociales dentro de la producción. Estas relaciones sociales se organizan en torno a la propiedad de los medios de producción, ya sea en la fábrica, con las máquinas, el capital financiero, etc. Y estos se dan dentro de los sujetos integrantes de las dos clases sociales. Por un lado, los capitalistas propietarios y por el otro lado, los trabajadores no propietarios. De este esquema se desprende un principio central del marxismo. O sea, las relaciones sociales tienen una base material y concreta, que es la producción. Por las condiciones en que se lleva a cabo la producción, una clase explota a la otra, las relaciones sociales son relaciones de dominación. Punto número 2. Entonces, no es el Estado quien da inicio a la sociedad, sino que las relaciones de producción que se dan en la sociedad son los pilares sobre los que se asienta el Estado. Asimismo, siempre que haya capitalismo, habrá Estado. La función de este es garantizar la dominación que se ejerce sobre la clase capitalista para que se produzca la explotación. Ahora, esto debe ser así porque la explotación de los trabajadores es la vía para acrecentar el capital. Según el análisis de Marx, desde el momento de su surgimiento, el capitalismo estuvo asociado a situaciones de violencia. La industrialización requirió capitales, es decir, fue necesario disponer de dinero, conseguir las materias primas necesarias para la producción, pagar los salarios a los trabajadores y disponer de la infraestructura que la industria necesitaba. Al proceso que dio origen a los primeros capitales, Marx lo llamó acumulación originaria. Esta acumulación de capital se logró fundamentalmente a través de la violencia. Se expulsó a las familias campesinas de las tierras que habitaban y trabajaban. Se sometió a los trabajadores a condiciones de maltrato e incluso de esclavitud. Se conquistaron territorios y se despojó a los pueblos que la habitaban. La violencia también es permanente en las relaciones de explotación a las que se ven sometidos los trabajadores, para poder quitarles el fruto de su trabajo y solo retribuirles una parte de lo que producen. Punto número 3 y último, el Estado. Lejos de ser un árbitro neutral o de buscar el bien común, reproduce y fortalece las relaciones desiguales entre las clases sociales. Las instituciones estatales dictan leyes que protegen la propiedad privada y las condiciones de explotación, y para obligar que se respeten esas leyes, puede llegar a aplicar en algunos casos la coacción física. Además, por medio de su intervención, el Estado consigue ocultar el conflicto y la violencia que encierran las relaciones sociales de producción para invertirlo en la instalación de fábricas y máquinas. Si te gustan los videos de contenido histórico y las curiosidades históricas, no olvides por favor de suscribirte a nuestro canal y darnos un like, que eso nos ayudaría un montón para seguir avanzando en los videos. Desde ya, muchas gracias.